Bueno, pues ya se podrán dar idea, porque además está aquí el chef Azor. Chef, bienvenido. Gracias, nuevamente aquí. Y ahora, pues el chef nos tiene este montaje. ¿Para qué, chef? Bueno, la intención es, como vamos a preparar hoy pasta, vamos a hacer un garganelli que ya lo tenemos preparado. La intención era darles a conocer más o menos el tema de la receta del día de hoy. Ya se los habíamos prometido, chef. Ya se los habíamos prometido. Y bueno, quiero hablar un poco acerca de las pastas. Hoy vamos a tener pastas de colores, ¿sí? Aquí tenemos una pasta a base de espinaca, pasta verde, una pasta a base de puré de remolacha o betabel. Una pasta a base de pimientos, naranjas o amarillos o rojos. La negra, que la hacemos a base de tinta de calamar o tinta de pulpo. De pulpo puede ser. Y la tradicional pasta de huevo, ¿sí? Que se hace pues con huevo y con las yemas del huevo. Hablar sobre esto, bueno, en programas anteriores ya habíamos hecho ravioles, ya habíamos hecho pasta artesanal a mano. La receta, la cual es 100 gramos de harina, un huevo, una cucharadita de aceite de olivo, sal, y bueno, esa es la receta. Todo se mezcla y realmente obtenemos una masa. Bueno, lo que vamos a hacer, ejemplo, si vamos a hacer la verde, ¿sí? Necesitamos pues espinaca, puede ser espinaca, puede ser perejil. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: el huevo que ocupamos para realizar la masa, la vamos a echar en la licuadora. A eso le vamos a incorporar la sal, el aceite y la espinaca, y lo vamos a mezclar perfectamente. Una vez vamos a obtener una especie de puré verde. Ese puré se lo vamos a incorporar a nuestra harina y la vamos a mezclar hasta obtener la masa. Y ahí va el huevo que lleva, ¿no? Ahí va el huevo ya mezclado. Obtenemos nuestra masa verde y hay que estirar con rodillo. Aquí tenemos esta máquina muy genial, que es una laminadora, que nos va a ayudar a realizar todo eso, ¿sí? Aquí tenemos unos fettuccinis. Y este es el de la tinta de calamar. Tinta de calamar. Y bueno, acá lo representamos, es la misma pasta, pero diferente forma, ¿sí? Y las tenemos de colores. Y el día de hoy, bueno, los ingredientes están aquí en esta mesa. Y de aquí los vamos a ocupar para realizar nuestra receta. Vamos a hacer un garganelli en salsa de vino blanco, muy rica. Siempre la pasta para nosotros los mexicanos siempre está como asociada también con la celebración, con la convivencia, con la fiesta, ¿no? Entonces, pues llamen aquí y el chef Azor les dará un curso que son como 4 sábados, ¿o 2 semanas? Sí, realmente hacemos un curso de 4 sábados, los cuales vemos 5 recetas por sábado, un total de 20 recetas. Todo lo realizamos artesanalmente, no utilizamos pasta comercial, sino artesanal. Claro. Bueno, vamos a continuar, chef, y a mí el chef ya me dio trabajo aquí, así es que... Vamos a escalfar 2 jitomates, aquí ya tenemos agua hirviendo. Ya saben, con la crucecita, aquí el chef ya le retiró el rabo. Y bueno, esa receta lleva tocino, el cual, bueno, lo vamos a picar. Y vamos a picarlo de esta manera, en tiritas. La receta que vamos a realizar hoy, bueno, los ingredientes que va a llevar es tocino, cebolla, un poquito de ajo, el jitomate que el chef ya nos está haciendo favor de escalfar, vino blanco, nos vamos a apoyar con un poco de puré,
En la actualidad de hoy el jitomate se ve rojo, pero por dentro trae, tiene verde. Entonces nos vamos a apoyar con un poco de puré para para darle más color. ...20 segundos... Exacto. Si no tiene el reloj, ya sabe que es 1, 2, 3... a contar a 20... se retira y se pone aquí en agua fría o a la temperatura ambiente, mejor fría, para detener la cocción, ¿no, chef? Exactamente, sí, lo que queremos, bueno, escalfar solamente lo que queremos es quitarle la piel. Claro. Pero que el jitomate siga aún crudo, no lo necesitamos cocido. Entonces, así, se retira. Perfecto. Y ahorita, bueno, ese jitomate lo vamos a retirar, lo que es la semilla. La semilla del jitomate es lo que aporta la acidez a las salsas. Luego cuando probamos salsas, pues, que son a base de jitomate, pues realmente sentimos esa acidez y es por la semilla que contiene. ¿Ok? Tenemos el ajo. Y... ¿dónde? Perfecto. Y vamos a picar un poco de cebolla. Okay. Bueno, esta receta, la pasta fresca, recordemos que su cocción es de 3 a 5 minutos. Súper rápido es, ¿no? Súper rápido, ¿sí? Siempre, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer pasta. Y pues realmente es mucho más sabrosa que una pasta comercial. Más económico. Más económico. Y además, qué bonito es decir, chef, yo hice la pasta, ¿no? Sí, realmente, si queremos quedar bien con los invitados, pues nada como hacer una pasta fresca que realmente pues la disfruten. Y ya tenemos la cebolla. Y una recomendación, no dejen que la pasta quede sobrecocida, ¿no? Sí, realmente desde niños nos han dado todo súper cocido. Entonces creemos que así se comen los alimentos. La pasta al dente realmente nos va a ayudar a que nos digiera mejor. Claro, porque de lo contrario es indigesta, chef. No, es pesada, ¿no? Bueno, ahorita vamos a cortar el jitomate. El jitomate, el corte que le vamos a realizar, que es picadito, se le llama concasé de tomate. Cuando hablamos del concasé de tomate, pues tiene que ir escalfado, sin semilla y obviamente picado. Okay. Ya casi vamos a tener los ingredientes listos para empezar la preparación, y eso que estamos haciendo, la preparación previa para cocinar nuestra pasta, se llama mise en place. Una vez que tengamos nuestro mise en place al fuego, ya es mucho más fácil, es solamente armar la receta. Es lo mejor, tener listo el mise en place y empezar a cocinar, ¿verdad? Es la técnica que, bueno, todo cocinero debe de saber o debe de realizar. En casa también, las amas de casa, pues se les sugiere que hagan este mise en place. Y van a disfrutar bastante el cocinar. Pero a ver, chef, por ejemplo, yo me quiero inscribir al curso. Ese curso que me ofrece, ¿cuántas recetas voy a aprender a preparar? Bueno, el curso consta de 20 recetas, de las cuales están divididas en antipastos, focachas, pizzas, ensaladas, pastas, sobre todo, vemos muchas pastas. Y desde el primer día en que inicia el curso, bueno, nosotros hacemos pasta fresca, aprende a hacer la salsa de la pizza. Como la nona. Como la nona, sí, realmente la salsa de pizza que nosotros hacemos es una salsa de pizza artesanal, ¿sí? Donde utilizamos
este tipo de corte. Se les enseña a escalfar lo que es el jitomate. Y bueno, los ingredientes como las hierbas de olor, la albahaca aparece mucho en nuestras recetas. Claro. Realmente es muy deliciosa, que cuando comemos pizza, la pizza es delgadita, estilo italiano. Lo importante de una pizza, dicen que es la masa, pero bueno, yo digo que es la salsa. Claro. Teniendo una buena salsa, pues vamos a tener. Porque la pizza, la auténtica, es una masa muy, 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 muy delgada, ¿no? Muy delgada, exactamente. Y entonces, realmente es únicamente el piso de todo esa salsa, cuando decía de la nona, es como la salsa de la abuela, ¿verdad? Y ahí, igual nada más es una pizza margarita, ¿verdad? Pero la salsa es muy, muy, muy importante. Y aquí pues pueden venir a aprenderla en el curso, chef. Sí, realmente hacemos esa pizza margarita. Y bueno, la cual incluimos la salsa, se les enseña a hacer la masa. Hay diferentes tipos de masa de la pizza. La que nosotros utilizamos, bueno, es una que está muy rica, muy agradable. Hay que dejar que repose realmente. Y hacemos la pizza margarita, muy deliciosa, con sí. Un poco de peso sobre los jitomates. Al horno y bueno, al terminar es una deliciosa. Y calzone también hacen, ¿no? Calzone, exactamente. Eso. Menos wiri wiri y dejamos que el chef Azor nos vaya describiendo, bueno, lo que está haciendo. Vamos a freír lo que es el tocino, un poco de aceite de olivo, por la grasa que nos va a soltar el tocino. Ya tenemos nuestro sartén un poco precalentado. Y aquí lo vamos a dorar un poquito. ¿Sí? Una vez que esto esté doradito, le vamos a incorporar la cebolla para que se empiece a citronar aquí. Sí, sí. Realmente el tocino le va a aportar un sabor muy rico. Vamos a incorporar la cebolla, toda la cebolla. Ese nos está citronando, chef, esto. Ya ahí empezó va. A soltar el ahí olor. Va. Y grasita el tocino. Exactamente. Bueno, ya huele muy bien. El ajo. El ajo y la cebolla, bueno, es el matrimonio perfecto, yo digo, porque siempre están en todos. Claro. Los guisos, los platillos, los rellenos inclusive. Y muy bien. Ok, una vez que esto ya se nos está citronando muy bien, vamos a dejar un minuto más. Le vamos a incorporar nuestro jitomate escalfado para que empiece a hacer su función. Esta salsa es una salsa roja a base de tomates. Dentro de la cocina italiana existen salsas a base de cremas, a base de aceites. En esta ocasión la estamos haciendo las rojas a base de jitomate. Ok, ven cómo ya tomó muy bien el color. Es la aportación mexicana a la cocina italiana. Así el, es. El jitomate. Incorporamos el jitomate. Y aquí vamos a permitir que este jitomate se empiece a suavizar, a que tome, saque todo su jugo, todo su sabor, para que esto, bueno, al final nos toque una salsa. ¿Una perfectamente salsa? Rica, ¿no? Como les comentaba, nos vamos a apoyar de un poco de puré de tomate. Por hoy en la actualidad, nuestro jitomate no sabemos de dónde nos lo traen, ni dónde lo cosechan. Y si lo maduran
con químicos, entonces. Luego quedan como blancuzcos, ¿no? Por dentro. Exactamente, por fuera está rojito, pero por dentro está verde. Si me apoye con el puré que tenemos ahí. En Italia también tienen, bueno, en Europa, pero básicamente en Italia, porque estamos hablando de cocina italiana, tienen unas pastas así muy concentradas también y le echan una o dos cucharadas dependiendo de la cantidad. De pasta de tomate. De pasta de jitomate. Lo que ellos hacen en cosecha, pues realmente es producir el tomate, hacen sus salsas y las envasan. ¿Okay? Vamos a incorporar solo un poquito. Bueno, estamos aquí con el chef Azor haciendo una deliciosa salsa para una pasta que, vean, ya se va a cocinar. Es una pasta como todas las que ya vieron. ¿Sí? Ok, bueno, aquí me traje una pasta. Vamos a agregar un poco de vino blanco, un buen chorro de vino blanco. Yo le pongo sal. Vamos a dejar que evapore nuestro vino blanco y vamos a ir sazonando. Aquí el chef está haciendo favor de aceite de oliva, sal. Cocer la pasta. Orégano seco. Ya casi tenemos nuestra pasta lista para comerla. Vamos a subir el fuego aquí. Lo voy a mover, chef. Siempre que nosotros cocemos pasta, hay que moverle, si no se apelmaza. Es bien importante saber que las pastas se deben de cocinar en agua hirviendo. No podemos cocinar pastas en agua caliente. Que sea borbotones, ¿no? Exactamente, si no nada más la va a hacer chiclosa. Miren los colores de nuestras pastas artesanales. Realmente es impresionante este color. Entonces el sabor no ni le explico, lo vamos a probar más adelante. Sí, sí. Vamos a taparla para que hierva. Y aquí ya tenemos nuestra salsa. Perfectamente cocinado nuestro tomate. Ya tiene el vino ya evaporó, ya lo sazonamos con sal y orégano y bueno, solamente vamos a esperar a que nuestra pasta esté unos 3-4 minutitos. Chef, vamos a suponer, ¿no?, que es una fiesta, entonces ya podemos tener la pasta lista, la salsa lista. Sí, claro que sí. Y luego nada más ponemos nuestra pasta y ponemos la salsa al fuego y ahí está, ¿no? Es muy podemos realmente adelantar todo, claro. Esto, ¿sí? Sí, la salsa la podemos tener hecha, la podemos congelar, refrigerar, la pasta la podemos tener hecha ya precocida, se enfría en agua con hielo, claro. Se embolsa y bueno, ya nada más se arma, dices, bueno, ya hoy quiero comer este tipo de pasta, ponemos nuestra salsa a sartén, que se caliente. Nuestra igual pasta, en agua. En agua caliente, retiramos y enseguida. A ver cómo va. Yo creo que... ¿Cómo sabemos que la pasta ya está cocida? Bueno, al término al dente toda la pasta tiende a subir. Cuando ya toda la pasta está arriba del agua, quiere decir que ya está cocida. Pero para cerciorarnos mejor, pues la vamos a tocar. Es como las orejas de masa, de maíz, ¿no? Uno las hace, las vuelca en el guiso, en el agua, y cuando flotan, están listas. Un minuto más y ya lo vamos a tener.
¿sí? Y es una receta, pues, muy práctica, muy fácil, rápida. Y rica. Y rica, sobre rica todo. Porque, sobre todo, si ustedes hacen la pasta, pues van a presumir todo el plato, ¿no? Así van a decir, exactamente. Sobre todo el colorido. En casa. El colorido, yo creo que claro. A los niños, que les cuesta mucho comer este tipo de platillos, el color como que les llama la atención. Y bueno, es una manera de... Claro, claro. De hacerlo que consuman, pues un plato... pues bastante completo, porque luego se le puede poner queso, ¿no? Lleva huevo, en fin, jitomate, que es una manera de llevarlos a la convivencia familiar o en la fiesta, ¿no? Pero que, claro, que se sienten a la mesa y que aprendan a comer desde muy niños, ¿no? Bueno, ya tenemos la pasta, y lo que nos corresponde ahora es transportarla a la salsa. Ok. Ahí está el colorido, chef. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es lo impresionante. Y sobre todo que es teñida con productos naturales, como son las frutas y las verduras. Perdón, con las verduras, con fruta no teñimos nada. Pero con fruto del mar, sí, porque tiene tinta de calamar. Calamar. ¿Sí? Ok, lo que nos corresponde es mezclar esto perfectamente. Y ya tenemos nuestra pasta. Ahora solamente nos falta agregarle un poco de queso parmesano, emplatar y bueno, degustarla. Claro. Yo no sé qué vayan a hacer ustedes que nos están viendo, pero nosotros, ahora que ya va a terminar el programa, le vamos a entrar a ese plato maravilloso que nos preparó el chef Azor. Y si quiere, pues ya sabe, aquí puede venir a tomar un curso de cocina italiana con el chef. Marque al teléfono del Instituto Culinario Américas y va a sorprender a todos. Chef, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que vuelva a estar aquí con Sabor Jarocho. Claro, cuando gusten. Se me está haciendo agua la boca, chef. Muchas gracias y esperamos que lo disfruten como lo vamos a hacer nosotros. Salud, chef. Salud. Gracias. Salud.